Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda se acerca hoy a un asunto que sin duda es la principal preocupación de nuestro pueblo en estos momentos. La situación del sistema eléctrico nacional que se ha venido enfrentando en las últimas semanas, aunque realmente es un proceso que lleva ya pues varios meses. Y sobre él estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda para tener información de primera mano de cuáles son las causas de esta situación, en qué estadio del problema nos encontramos, qué se hace para poder atenuar el impacto de esta situación. Para ello tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda el compañero Nicolás Libán Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas de nuestro país, la compañera Tatiana Marán Bogachoa, viceministra del Ministerio de Energía y Minas el compañero Jorge Armando Cepero Hernández, director de la Unión Nacional Eléctrica, y el compañero Edier Guzmán Pacheco, director de generación de la propia Unión Nacional Eléctrica. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. Les adelanto que tendremos pues fragmentos de la intervención que hiciera hace pocas horas en el Consejo de Ministros del día de hoy, el presidente de la República, primer secretario del Comité Central del Partido el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez. Así que tendremos información de primera mano, les invito a que nos acompañen entonces a ustedes para que estén bien informados. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Estados Unidos. Sigue conmocionado por la horrenda matanza ayer en una escuela de Texas que dejó 19 niños muertos y dos maestras. Once y media de la mañana. Total normalidad en esta escuela de primaria de Ubalde, cuando de repente este joven de 18 años entra en el colegio y provoca una masacre. Creemos que abandonó su vehículo y entró en la escuela con una pistola y puede que también tuviera un rifle. Según la policía, tuvo un accidente con su coche antes de entrar al colegio armado y con un chaleco antibalas. Dentro acabó con la vida de decenas de personas, la mayoría menores. Él también ha muerto abatido por la policía. El agresor ha fallecido y no estamos buscando a otra persona ni a ningún otro sospechoso en este caso. Esa misma mañana también disparó a su abuela en su propia casa. La mujer se encuentra en el hospital en estado grave. Disparó a su abuela justo antes de entrar en la escuela. Pero de momento no tengo más información sobre la conexión entre esos dos tiroteos. El agresor era estadounidense y estudiaba en un instituto de la misma localidad. Días antes publicó estas imágenes en sus redes sociales. Salvador Ramos es el autor del tiroteo más grave de Estados Unidos en lo que va de año. Bueno, así han estado reflejando varias televisoras internacionales este terrible suceso en la jornada de ayer que ha conmocionado a los Estados Unidos que ha hecho pues provocar declaraciones desde el presidente hasta todas las principales figuras políticas de ese país, muchos hablando precisamente de lo que no se ha podido hacer en decenas y decenas de años en Estados Unidos, el control de armas, el cambio de la cultura del odio y de la violencia en ese país, un lugar donde de las muchas masacres que han tenido lugar en los últimos años, varias de ellas han tenido eh, escenario en instituciones educacionales. A propósito, hoy el Papa Francisco... Pues pronunció palabras referidas a este suceso y pidió poner fin al tráfico indiscriminado de armas. Tengo el corazón entristecido por el tiroteo en la escuela primaria en Texas, dijo Francisco y añadió, rezo por los niños y los adultos asesinados y por sus familias. Es tiempo de decir basta al tráfico indiscriminado de armas, afirmó el sumo pontífice después de la catequesis de este miércoles al intervenir en la Plaza de San Pedro. Las máximas autoridades de la ONU también expresaron... Gran pesar por el reciente tiroteo en la escuela primaria de Texas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo sentirse profundamente conmocionado y entristecido por el atroz tiroteo masivo en una escuela primaria de Ubalde. Anoche mismo, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Parrilla expresaba: pues, el pesar de nuestro país por esta situación y transmitía sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas del tiroteo y a todo el pueblo de los Estados Unidos. Mientras tanto, hoy la, el diario mexicano La Jornada reflejaba que la producción anual de armas de fuego en Estados Unidos se ha triplicado casi en las últimas dos décadas, según un nuevo informe oficial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos. Este aumento significativo de la producción de armas se produce mientras se registran en Estados Unidos niveles sin precedentes de muertes por armas de fuego como consecuencia de tiroteos masivos, muchos de ellos motivados por el odio racial, según ha señalado el rotativo quien señala que la industria de armamento para civiles elevó la producción anual de 3.854.439 de rifles y escopetas en el 1996 a 11.497.441 en el 2016, que es el último año eh, con en que se cuentan datos. Y estamos hablando solo de las armas producidas para civiles, ya se sabe que hay muchas armas también de origen militar que terminan en manos de los civiles en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Triste noticia, la, con la que comenzamos la mesa redonda de hoy y por supuesto hay mucha más información, es la noticia más eh, socorrida en este momento, la más mentada en todos los medios de comunicación del mundo. Así comenzamos nuestro programa de hoy, hablemos entonces de la situación del sistema eléctrico nacional. Como decíamos en nuestra introducción, la situación del sistema eléctrico nacional es hoy centro de la atención de toda nuestra población y, por supuesto, de las autoridades, del partido y el gobierno en nuestro país. Sobre ella estaremos hablando hoy en esta mesa redonda, tratando de brindar la más amplia información sobre el momento en el que estamos, lo que ha venido sucediendo y las acciones que se han podido venir tomando para atenuar. Esta circunstancia. Yo les propongo comenzar escuchando la intervención que hace pocas horas en la tarde de hoy hacía ante el Consejo de Ministros reunido en esta jornada el primer secretario del partido y presidente de la República, el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez. Con relación a la inestabilidad en el sistema electroenergético nacional, explicar lo siguiente. Primero, estamos atravesando una compleja situación que incide fundamentalmente en nuestra población, que provoca malestar en nuestra población y que también eh, nos paraliza, una parte importante de la actividad económica. Aquí hay dos causas fundamentales. Una está relacionada con roturas y necesarios mantenimientos que se han tenido que dar a las plantas de generación eléctrica por la vía térmica y al déficit en la disponibilidad de combustible. Y ambas causas... Están muy ligadas a todo lo que ha afectado en la vida del pueblo cubano, el recrudecimiento del bloqueo y las medidas aplicadas por Trump. O sea, no está alejado de esa situación y, por lo tanto, que pasen estas cosas, que se afecte a nuestra economía, que se afecte a nuestra población, demuestra cuán perverso es la política de bloqueo y demuestra también eh, cuán de doble rasero. Es la política del gobierno de Estados Unidos cuando por una parte dice que ellos harán todo lo posible por eh, que el pueblo eh, cubano tenga mejores posibilidades de vida. Con el tema de las roturas, bueno, pero hay un grupo de roturas que se están dando producto de que nosotros no hemos tenido el financiamiento oportuno y necesario para dar un grupo de mantenimiento que era necesario, que ya estaban eh, pendientes, que están postergados a un grupo de... De plantas termoeléctricas y por lo tanto han venido colapsando determinados sistemas. Por otra parte, estas roturas han coincidido de una manera intensa en un breve tiempo. O sea, varias plantas han tenido problemáticas que han tenido que salir de servicio durante determinado tiempo. Y de esto explicar que se está trabajando intensamente por todos los colectivos de trabajadores del Sistema Electroenergético Nacional y particularmente de la termoeléctrica en solucionar de la manera más expedita posible ante la situación compleja de recursos que tenemos para eh, solucionar estos problemas y un ejemplo fue Guiteras que estaba trabajando con estabilidad ayer en una tormenta eléctrica cae un rayo y saca de servicio precisamente a la planta de más capacidad de generación en estos momentos que tenía funcionando el, el país y sin embargo de manera también muy intensa con un trabajo que no se detuvo desde la avería en horas de la tarde-noche hasta hoy entrada en la mañana, ya esa unidad está sincronizando. Con relación a los mantenimientos, hay que decir que se han programado para recuperar potencia y asegurar el verano en función también de lograr un mejor verano para la población, con el financiamiento que se ha dispuesto en este momento y que se ha priorizado un grupo de plantas, o sea que hay un grupo de plantas que tienen una programación, porque es la manera más rápida que tenemos de recuperar potencia. Ahora, estos son procesos que se hacen de manera escalonada, de manera programada y que demoran en el tiempo, sobre todo por los niveles de afectaciones acumulados que hay y todo lo que se le debe al mantenimiento de estas plantas. Y aquí también eh, se trabaja con insistencia, se trabaja con rigor y se trabaja con intensidad lo mismo. Lo que pasa es que imagínense, si por un lado hay plantas que están fuera de servicio por estos mantenimientos programados necesarios para garantizar una mejor situación y mayor potencia en otro momento, y por otra parte esto coincide con las roturas que se nos han producido en otras plantas, la, esa coincidencia indudablemente tiene una afectación y provoca déficit en la generación, sobre todo en los horarios picos de la mañana y de la noche y en los últimos días, asociado además al déficit de disponibilidad en combustible, provoca entonces también los eh, molestos apagones en casi todo el día en el país, porque al no tener disponibilidad suficiente de combustible para generar con las estaciones de apoyo, o sea, con la generación distribuida, pues nosotros tenemos el combustible para generar con las estaciones térmica, pero si salen estaciones térmicas de servicio. Si tenemos entonces un déficit, hay que cubrir esos déficits con generaciones de, del concepto de, de generación distribuida. Y si una parte importante de esa generación distribuida funciona con 10 y no disponemos de ese combustible, entonces, aunque tengamos las estaciones para cubrir esos déficits de potencia, no podemos dar el servicio porque no tenemos el combustible. Y eso Incide también en medio de esta situación. O sea que la coincidencia de esas problemáticas es lo que ha provocado la inestabilidad que vamos viviendo más de una semana en nuestro país. Aquí se están haciendo todo un grupo de negociaciones que nos deben propiciar mayor estabilidad para los próximos meses. Ha sido muy difícil lograr oportunamente ofertas que cubran esta situación con relación a los combustibles y además se está analizando diariamente de manera detallada todas las variantes de operación combinada que nos permitan disminuir los déficits de generación. Pero en el momento actual, con las condiciones que estamos entre mantenimiento, rotura y disponibilidad de combustible, la situación se avisora todavía compleja en los próximos días. Debe mejorar en los últimos días de, del mes de mayo. Se busca por todas las vías acelerar todos los procesos de negociación del combustible y los procesos tecnológicos para que nos den estabilidad en el sistema electroenergético en el menor tiempo posible. Lo que sí les podemos garantizar es que se trabaja sin descanso y que ese, esa intensidad de trabajo, ese esfuerzo responsable que están haciendo los trabajadores de nuestro sistema electroenergético nacional, debe ser apoyado también con un ahorro consciente en medio de esta situación. De, en, en todo lo que sea posible, en el uso racional de la energía eléctrica, tanto en el sector estatal, en el sector productivo, en el sector de la economía y también en el sector residencial, y eso es la convocatoria que hacemos a nuestro pueblo, además de explicar la situación en que nos encontramos. Bueno, eran elementos que brindaba esta tarde en la reunión del Consejo de Ministros el primer secretario del partido y presidente de la República, que sin dudas pues nos llevan a entrar en, con eh, más eh, precisiones ahora en el tema y a poder ampliar la información para todo nuestro pueblo. Me gustaría, ministro, entonces eh, a partir de esta propia intervención poder tener una panorámica general. De la situación que tenemos, del momento en que, en que estamos y cuáles son pues, las principales, podemos decir, incidencias, las principales causas a las que nos estamos enfrentando. Sí, bueno, muy buenas tardes, Randy, para ti y para todo nuestro pueblo. Bueno, como bien explicó nuestro presidente y primer secretario del partido, en, prácticamente terminado el Consejo de Ministros hace pocas horas. La situación que presenta el sistema eléctrico nacional es una situación compleja y también es bastante tensa. Esta situación está provocando daños, es decir, afectaciones importantes a la economía, a toda la economía nacional, y también está provocando malestar en todo nuestro pueblo por los continuos afectaciones que están eh, existiendo al Servicio Eléctrico Nacional. Las causas principales, bueno, las explicó ahí, eh, existe una inestabilidad. Eh, que, estamos, que está teniendo la generación térmica y la generación distribuida por continuas averías debido a la imposibilidad también de poder ejecutar los mantenimientos programados por la falta principalmente de los recursos fundamentales para poderlos eh, ejecutar y la falta de financiamiento que hemos tenido para poder ejecutar esto, estos mantenimientos, que está provocando salidas imprevistas de servicio de las unidades que están en operación. Y a esto se le ha sumado también eh, otras unidades que eh, tenían un mantenimiento programado para se poder asegurar el verano y bueno esta coincidencia entre las unidades que han estado en mantenimiento y las continuas averías eh, son la causa fundamental de las interrupciones y Esa, también son dos, estas dos son las dos principales fuentes son de las, generación en el país son las dos principales fuentes de generación en el país y a esto se le ha sumado también en los últimos días limitaciones y déficit de combustible en la generación fundamentalmente el combustible diésel que es el que se utiliza en los grupos electrógenos de la generación distribuida estas causas tienen su origen, eh, como también explicó el presidente, en el, en el recrudecimiento del bloqueo eh, sin precedentes que tiene el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país y en todas las medidas que ha impuesto la, la administración estadounidense, de las cuales tiene un impacto eh, significativo en el sector energético. A esto también se le suma eh, el impacto de la pandemia, es decir, todo lo relacionado con la pandemia, que ha afectado también la economía de nuestro país el incremento de los precios de las fundamentales de las materias primas y los insumos básicos en el mercado internacional, el aumento de los precios del combustible. Hoy el combustible está eh, por encima de 110 dólares el, el barril, lo cual eso hacía el año pasado y en meses anteriores, antes que se creara toda esta situación, estuvo alrededor de 50, 60 dólares el barril ha y se ha duplicado prácticamente, prácticamente ese, ese precio del combustible y a eso sí se le suma que a nuestro país, para poder adquirir estos Combustibles, tenemos que tener que, que pagar casi un 30% superior al precio que está en el mercado internacional. Eso realmente hace mucho más compleja la, la situación. Que cuando se habla de bloqueo, ese es uno de los ese efectos es uno concretos. uno de los efectos concretos del bloqueo. Nosotros aquí, en el área prácticamente no se puede adquirir ningún ningún combustible. Todos los combustibles hay que traerlos de mercados muy lejanos y eso encarece el costo, la travesía, el, 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 los buques, el fletamento de los buques. Todo esto está incluido en, los, en costos adicionales que tiene que pagar el país por eh, la adquisición de los combustibles. También está la compleja situación internacional que se ha creado en los últimos... En los últimos tiempos, motivado por toda la situación y el, y, y, e, internacional que hay. Y en medio de esta difícil situación económica en la que enfrentamos, el país también ha destinado eh, un grupo de recursos importantes, financieros también, para eh, apoyar la generación térmica y comprar estas piezas de repuesto. Sin embargo, no ha sido posible eh, adquirirlas todas. Eh, también el país necesita también eh, comprar otra, otra, otras cosas, medicamentos, alimentos, el propio combustible, y que hoy están encarecidos y no ha podido disponer de todos los recursos que requiere ponerle a la generación para dar los mantenimientos y poner eh, la generación a punto. Sostener el sistema eléctrico nacional es, es, es costoso. Es costoso. Yo he explicado en otras intervenciones que, bueno, se re solamente para garantizar la operación y mantenimiento en un año de la, de la generación del país se requieren 250 millones para solamente, para lo, esos son los costos que lleva la operación y el mantenimiento. Esto no incluye los costos de combustible y costos que son eh, asociados a inversiones capitalizables, como son las reparaciones eh, que se le hacen capitalizables a los bloques, a, la, a, la, a las termoeléctricas y la reparación que le hace eh, profunda que se le hace a los motores de la generación distribuida. El estado actual que tiene hoy la generación eh, muestra un creciente deterioro nosotros los bloques térmicos que tenemos instalados en el sistema ya son bloques que tienen entre 35 y 40 años de explotación, están sobreexplotados. Tiene una obsolescencia tecnológica también y esto unido a, los, a las insuficientes acciones de mantenimiento que hemos podido ejecutar y la diversidad también de los combustibles que tenemos que emplear en la generación fundamentalmente los crudos que son de diferentes tipos y las carencias eh, de, lo, de los insumos que tienen han provocado estas averías y también las limitaciones de potencia que tienen estas unidades esto requiere que unidades que tienen una potencia instalada por ejemplo de 90 megawatts trabajan con 50 con 60 megawatts debido a, a la, a la a la imposibilidad que hemos tenido de ejecutar estos mantenimientos y ponerlo los recursos que, que van perdiendo potencia en, en la tiempo. medida y requieren también de limpieza y otras acciones de mantenimiento que también estamos que no, que no se han podido ejecutar la disponibilidad de estas unidades térmicas está en estos momentos prácticamente por debajo de un 50 de disponibilidad una similar eh, situación presenta en estos momentos la, toda la generación distribuida, los motores que son a fuel y a diésel, que también están en un por ciento disponible, está por debajo del 50% de la capacidad instalada y fundamentalmente está por falta de recursos y piezas de repuesto. Que algunos de ellos no han arribado al país también. Hay una situación internacional también con eh, la transportación en estos momentos y los cabotajes de los barcos para poder eh, traer los recursos al país. Y toda esta compleja situación es lo que ha, ha generado una mayor eh, situación en estos últimos eh, días. Como se ha venido explicando en los diferentes momentos, nosotros prácticamente desde el 21 de junio del año pasado, eh, se han venido produciendo afectaciones, han sido eh, más, y, más severas en unas en una, en una partes del de tiempo y en otras se han venido eh, atenuando, pero todo ha estado siempre eh, provocado por esa baja disponibilidad que hemos tenido en el sistema eléctrico nacional a partir de la inestabilidad que hemos tenido eh, para poder ejecutar estos mantenimientos. Es un sistema para que opere de manera estable, el sistema eléctrico cubano para que opere de manera estable y segura, requiere por lo menos de, de 500 megawatts de reserva, que estén de reserva en el sistema para poder suplir cualquier interrupción, incluso la salida de una máquina eh, grande como la de Guitera. Y pues, esa otra generación que usted tiene disponible pueda asumir esa, esa generación que sale ante la salida imprevista de cualquiera de los bloques. Y en estos momentos no estamos contando con esa, con esa, con esa potencia disponible. Prácticamente estamos trabajando sin reserva y muchas veces estamos trabajando, es decir, la demanda está por encima de, de, lo, de la capacidad de generación que tenemos eh, en, en, en ese momento. Y eso está provocando el déficit y es lo que está provocando los. Los molestos apagones. Actualmente, bueno, la reserva es insuficiente y eh, lo que sí tenemos que decir que se trabaja de, sin descanso, prácticamente eh, de una manera intensa, las 24 horas del día, para solucionar cada día y también en los mantenimientos que están programados se trabaja de una manera ininterrumpida para eh, hacerlos en el menor tiempo posible. Sí, causas diversas, como hemos escuchado y vamos a profundizar en esta mesa redonda que están afectando el sistema eléctrico nacional como decía el ministro prácticamente sí. en el último año ha estado en tensión todo el tiempo el sistema eléctrico en algunos momentos como eh, verano del año pasado fue fuerte y ahora bueno pues vuelve en una situación de inestabilidad y si a eso se suma que en medio de la situación pues pasan eh, accidentes como el de ayer el rayo que cayó en la principal termoeléctrica del, del país, pues también agudizan esta situación. Como él señalaba, bueno, cuando hay reservas se puede actuar ante, ante esa contingencia. Cuando no hay, Eso lo sí. que hace es profundizar la situación de dificultades que tenemos en el país. Estamos intentando un contacto con los compañeros de Matanzas que están por la termoeléctrica Antonio Guitera. En este momento están, no sé si tenemos. Listo el pase o todavía no está eh, listo. Bueno, me están diciendo que están haciendo las coordinaciones para tener información de primera mano desde la termoeléctrica Guiteras, donde se ha podido restablecer, se ha podido restablecer, eh, como se señalaba el presidente, pues las operaciones en las últimas horas. Eso va poco a poco, quizás. Nos pueden explicar acá en la mesa cómo es ese proceso. Pero les propongo entonces ir hasta Camagüey, hasta Nuevita, otra de las unidades que ha tenido que enfrentar dificultades en los últimos tiempos. Y desde allí, el telecentro de Camagüey nos ha enviado este reporte para la mesa redonda. La termoeléctrica 10 de octubre, ubicada en el Camagüeyano municipio de Nuevitas, en estos momentos de sus tres unidades se encuentra dos sincronizadas al Sistema Electroenergético Nacional. Contamos con la unidad número 5 y la unidad número 6 en servicio, generando un total de 180 megawatts. Se encuentran en estos momentos estables sin ninguna amenaza en su funcionamiento. Según el directivo, la unidad número 4 se encuentra fuera de servicio por salideros en la caldera. En estos momentos se realiza la revisión. Para ver las posibles fallas y darle la solución. Bueno, estar una unidad fuera de servicio si dejamos de aportar en estos momentos 70 megawatts al sistema electroenergético nacional. Así lo pudieron constatar las principales autoridades del partido y gobierno de la provincia y del municipio. En recorridos realizados a la central, en el intercambio con los trabajadores, los directivos se interesaron sobre las principales inquietudes y preocupaciones que afectan al colectivo laboral. Leticia González Pando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, como se señalaba, pues el núcleo fundamental de la generación eléctrica en nuestro país está en las termoeléctricas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Está esta tarde con nosotros el compañero Edier Guzmán Pacheco, director de generación de la Unión Eléctrica Nacional, y me gustaría pues poder ayudar a ilustrar a nuestro pueblo lo que significa la situación en la que estamos la composición que hoy tiene el sistema eléctrico nacional y el estado en que hoy pues tenemos plantas activas y plantas inactivas en medio de estas de esta circunstancias. Entonces, Edier, si nos pudieras ilustrar, bueno, el momento en el que estamos, la manera en que hoy está pues eh, concebido y, 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 y se eh, estructura el Sistema Eléctrico Nacional y cuál es el impacto de la cantidad de unidades hoy que tenemos en nuestras termoeléctricas fuera de, de, de producción. Bien, buenas tardes Randy, y bueno, y gracias por la oportunidad para poder informar sobre uno de los temas que hoy más afecta a la vida de nuestro pueblo y a la economía. Vamos a tratar de, de ser un poquito más específicos en poder explicar la situación concreta que presentan las centrales termoeléctricas y los bloques de generación térmico que tiene. Bueno, Hemos explicado en, otro, en otras ocasiones eh, el, el, de qué consta la generación eléctrica de Cuba. Nosotros tenemos instalado 6.499 megawatts de generación y de ello en las centrales termoeléctricas hay ubicados 2.608 eh, megawatts. Esos 2.608 son en Mariel, tenemos una unidad con tecnología de la antigua Unión Soviética, tres unidades de 90 megawatts y una unidad de 100 MW, que es el bloque 6 que sincronizó el año pasado y que es nuevo. También tenemos la termoeléctrica de Talla Piedra, que tiene un solo bloque de 60 MW. Tenemos la termoeléctrica de este Habana, Ernesto Guevara, donde eh, están instalados dos bloques de 100 MW y un bloque de 95 MW en guitera, un, un solo bloque que es el bloque de mayor potencia unitaria del sistema. El bloque que tiene 317 megawatts, Después tenemos el bloque de Céspedes, dos unidades de 158 de tecnología Hitachi japonesa, de 100 fuego. Y eh, tres unidades de procedencia de la antigua eh, Checoslovaquia en 10 de octubre, también con tecnología checoslovaca, dos bloques en efecto. De 1 y 1 de 250 megawatt y 4 unidades de 95 MW en Renté. En total suman eh, 20 bloques, pero también tenemos que unos 2.473 megawatts de potencia instalada en energia, en hidroeléctrica, en los motores de generación fuel, la generación móvil, la eólica, fotovoltaica y las bioeléctricas. Sumarle también 1418 MW que están instalados en, en, motores, en motores diésel. Actualmente, y va a centrarnos en el caso de los bloques termoeléctricos, están en estos momentos disponibles, es decir, que están sincronizados y están en línea generando eh, 12 bloques de los 20 bloques. Eso significa 1023 megawatts para un 39%. El ministro señalaba que estamos por debajo de 50 megawatts, muy baja la disponibilidad de los bloques. Y eh, est 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 estrictamente son 39% lo que tenemos. Cuando usted ahorita daba los datos, es lo que él óptimamente cada uno de esos bloques debe producir. Esa es la potencia instalada. instalada. Mm, óptimamente deben estar alrededor de un, de un 85 a un 90% de disponibilidad, porque siempre se planifica que el bloque tenga un nivel de limitación. También se planifica una potencia que se requiere para realizar los mantenimientos y la avería, aunque no se planifica. Exactamente el momento en que va a salir por los índices también existen índices de avería que se tienen en cuenta de manera internacional en los bloques eh, térmicos. De esos 2.600, poco más de 2.600 que tienen de, con potencia instalada, hoy está prácticamente a la mitad la, la, la posibilidad real de generación de, esa, sí, de esas sí Es que decir, de la, casi la mitad, digamos un 60%, que están en línea, comunidades están generando el 39% de la potencia. Que ellos, que ellos requieren. Ahí inevitablemente hay cinco bloques que están en, en avería, son 410 megawatts, que es el 15%, también tenemos en mantenimiento tres bloques que daría la suma de los 20 megawatts. Pero no puede dejar de contarse también que hay una potencia, que es la que nos faltaría para completar ese 60%, que es la potencia que cae en limitación que eh, también el ministro lo explicó, que es que el bloque está sincronizado, está en línea, está generando electricidad, pero no alcanza la potencia, esa potencia ideal o esa potencia que teóricamente pudiera generar en las condiciones que nosotros necesitamos y que además pueden hacerlo, y de hecho, eh, si se cumplieran los ciclos de mantenimiento y no se tuvieran las deudas con ellos, y no tuvieran tanto, digamos, averías recientes eh, constantes, pudiera estar generando esa. Esa potencia. Disculpe esos... para recapitular. Entonces, de los 20 bloques que tenemos en las termoeléctricas, uh -huh. están funcionando 12. 12. Y esos 12 hoy están produciendo un 39% de toda la potencia instalada que el sistema eléctrico hace. De lo que debieran generar. Es lo que tenemos en este momento. Exactamente es así. Es una condición muy compleja y muy difícil. Decir que los bloques térmicos, bueno, desde su arranque hasta el día de hoy, también se decía tienen una edad promedio exacta de 37 años, considerando el mayor bloque que tenemos, es decir, el más viejo, con 50 años, y el bloque más nuevo que tenemos, que es el bloque 6 de Mariel, que bueno, recientemente eh, se sincronizó en septiembre del de, año pasado. Otra forma de medir también, la, digamos, la, la edad o el envejecimiento que tienen las unidades es por las horas de explotación, por las horas de servicio. Se considera que una unidad que llega a las 200.000 horas de explotación son unidades ya viejas, son unidades que están eh, eh, que se deprime su capacidad de generación y de esas nosotros tenemos 13 unidades que tienen más de 200.000 horas de explotación. Es decir que más del 50% de nosotros de los bloques que tenemos están envejecidos. Estos bloques también a pesar de que estén envejecidos pueden generar y generan de hecho generan, pero eh, necesitan un, un ciclo de mantenimiento estable, planificado, que se le puedan ejecutar a los mismos. De ellos, nosotros tenemos 18 bloques que están fuera de ciclo de mantenimiento eh, parciales y ligeros. ¿Por qué hago hincapié en parciales y ligeros? Y, y después vamos a hablar de los mantenimientos capitales, porque mm, el mantenimiento eh, parcial y el mantenimiento ligero, o en orden inverso, el ligero y el parcial, son los que dan el sostenimiento de la potencia y son los que logran la confiabilidad que el bloque necesita para poder eh, no tener esas frecuentes averías y poder no tener esas limitaciones de potencia que tanto nos afectan. Y 16 bloques están fuera de mantenimiento capital, fuera de ciclo mantenimiento capital, sí, ya llevan pasado algunos de ellos hasta dos ciclos. Ciclo de mantenimiento capital que se debe realizar cada cinco años, se debe realizar un mantenimiento capital con dependencia de... Eh, las recomendaciones del fabricante y el estado del equipamiento se decide el alcance que se va a dar. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta el financiamiento que se tenga para poder realizar. Eso, a, lo, los últimos años, recuerdo que ustedes han venido acá y han hablado, los tres, cuatro, cinco últimos años prácticamente no se ha podido hacer eh, mantenimiento capital y eso va afectando también la propia capacidad. Junto a esos mantenimientos ligeros o, o parciales que ustedes han tenido que, que dejar de hacer. Eh, la clave está en esos mantenimientos capitales que son los que en realidad pues, revitalizan esa, esas viejas industrias que tenemos en la, en la generación eléctrica incluso las nuevas también. Voy a poner un ejemplo concreto que nos está sucediendo en el día de hoy eh, precisamente cúmulo lo avería lo que se ha explicado eh, en caso de el bloque número uno de efectos que sincronizó en julio del año pasado es un bloque, que evidentemente tenía un nivel de, de condiciones para dar su potencia máxima. Y así lo estuvo haciendo durante seis meses, de manera continua. Bueno, con las dificultades que tuvimos para el ajuste, en la etapa de ajuste y puesta en marcha, que hemos tenido algunas fallas en caldera. Este bloque necesita un mantenimiento ligero. Entró hace diez meses que sincronizó y no le hemos dado el mantenimiento ligero precisamente por aplazarlo, por las otras condiciones que se han explicado y sencillamente ese bloque en este momento tiene 170 megawatts. Está aportando una limitación grande, una limitación de 90 megawatts, estamos perdiendo en ese bloque por no darle mantenimiento. La semana pasada tuvimos una avería en esa unidad, esa unidad salió del sistema y no le pudimos ejecutar eh, el mantenimiento planificado precisamente. Por el impacto que iba a tener esa, esa, claro, potencia sac sacar esa unidad. Sacar esa unidad para mantenimiento, eso dura semanas, un mes por lo menos. Eh, eh, no, 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 estamos planificando 10 días. 10 días de mantenimiento. Pero, pero que, en, la, en la circunstancia en la que estás, sacas 10 días a esa unidad y, y, y te crea un bache aún mayor en la, Esa es una. Y la otra es que en el momento que sale el bloque por avería. Eh, por pues muy preparado que esté, hay que preparar ciertas condiciones para poderla ejecutar. Eso también requiere un tiempo, aunque lo estábamos haciendo aceleradamente, pero la decisión que tomamos fue arrancar la máquina y prepararnos un poco más que nos diera eh, la posibilidad de que otros bloques que estaban previstos su terminación, por mantenimiento que están en el curso, entraran para poder ejecutar el, ese mantenimiento de manera, digamos, planificada y con un alcance eh, superior. Cuando hablamos de un mantenimiento capital ayer, eh, para tener una idea, ¿Qué tiempo lleva un mantenimiento de, una, de capital de una, de una planta? ¿Cuánto puede costar aproximadamente? Claro, cada planta depende de su tecnología, pero, pero un aproximado para tener en cuenta o la idea de, de, de lo que eso significa. Bueno, los mantenimientos capitales, el fabricante establece cuáles son los alcances, pero teniendo en cuenta que ya nuestros bloques son viejos, que nuestros bloques tienen más de 35 años de servicio, a veces hay que extenderse por encima de lo que dice el fabricante y prolongar el alcance. Dígase que nosotros tenemos que, que modernizar los sistemas de control automático en muchos de los bloques que, que hoy tenemos y también hay que ir en profundidad a los equipos principales que son las calderas, turbinas, generador y el transformador principal de bloque. Cualquier mantenimiento en estas condiciones, como el caso desde octubre 4, que es un bloque de 120 MW que está con una limitación y con un factor de variedad muy alto. Eh, de potencia, estamos planificando un mantenimiento que está en el orden de los 90 millones de euros. ¿Qué va a estar? Una cifra... Es una cifra considerable, pero no solo eso, es, decir, es, es el tiempo, es el dinero eh, y es también la anticipación y la oportunidad que hay que tener para poderlo hacer. ¿Y qué tiempo? Nosotros necesitamos para poder ejecutar un mantenimiento de este tipo, a veces menos, pero en el orden de los dos años de preparatorio, porque hay que construir muchas piezas porque hay que eh, ordenar en la fábrica un número de piezas importante. Y pararla entonces después, ¿cuánto tiempo? Y después que ese es el, el mantenimiento, puede durar alrededor de entre 200 días y 250 días. Puede durar sí, más, más de medio año, prácticamente casi es, un año. Es más de medio año, es el tiempo, digamos, ya después de estar listo y preparado para la ejecución de ese mantenimiento. L Randy, los mantenimientos de los bloques térmicos se planifican, como le decía, anticipadamente, aproximadamente dos años, esto requiere prepararlos, requiere adquirir las piezas con, con anticipación. Hay que señalar que una parte importante y no despreciable de esas piezas de repuesto las construimos en la industria nacional. Pero se requiere la adquisición de materias primas y materiales en el mercado internacional. También son volúmenes de gases de chapa, electrodo, perfiles, plancha, tanto en la industria. Fuera de la electricidad, en otros organismos Pero ¿Se lo que fabrica. Hacen en la EMSA? En la EMSA ¿no? se Pero fabrica. Hay un reportaje de la EMSA, si lo vamos preparando, lo, lo, podemos, lo podemos transmitir en, cuando, cuando dentro de unos minutos. Bueno, quizás lo podemos poner. En la EMSA hay una capacidad de fabricación y de construcción y de reparación que, que es fuerte. Eh, también decir que la otra parte del dinero, inevitablemente, hay que adquirirla con. Eh, del equipamiento, perdón, hay que adquirirla con los fabricantes día se los fabricantes de las turbinas, los fabricantes o empresas especializadas, porque ahí la tecnología a nosotros no llega para poder fabricar piezas muy determinadas. En el caso de las turbinas, los sistemas de control automático, también se requiere la oportunidad de financiamiento y una contratación y un tiempo de fabricación en esos talleres que son prolongados. Esa, esa necesidad de tener que importar piezas, porque nuestra capacidad tecnológica no nos da para, para producirlas. Eh, y el hecho de que varias de ellas no sean incluso, o ya o, unas no existan, como algunos países que, que, que ya no son, eh, y otras vienen de tecnologías occidentales, etc. ¿Cuán difícil es? ¿Cuánto el bloqueo del que hablaba del ministro, cómo se refleja en esa búsqueda de esas piezas, el financiamiento de, de comprarlas? Yo creo que para ambos. Tanto para, para la adquisición de materiales de uso difundido, chapa, electrodo, materiales, como para la adquisición ya específico de piezas que fabrican determinadas compañías en el mundo, muchas de las cuales incluso están bajo el control de compañías norteamericanas, eh, el bloqueo afecta. Afecta, pero no de una forma, es una forma directa una forma que eh, bloquea las transacciones económicas, eh, se, los bancos se niegan a negociar con, con la parte cubana, no existen bancos para poder negociar con ellos y específicamente no, nos limitan a la adquisición de sensores, a la adquisición de piezas, a la adquisición de componentes, es muy marcada, hay que estar creando mecanismos complejos para poder adquirir una pieza que solamente el fabricante es que la hace, incluso cuando el destino final es Cuba, se niegan al suministro. Hay ejemplos concretos de varias eh, empresas que se han negado a suministrar el equipamiento que viene para Cuba. Buscarlo Ahí, por fuera, para el cubano que sabe lo que a veces comprar por fuera, siempre tiene un costo. Tiene un, se incrementa, eso es, cada vez que se pone un intermediario, ese no lo hace por ayudar a Cuba también lo hace, bueno nos ayuda por supuesto que nos ayuda pero también ahí tiene que tener una remuneración porque de lo contrario no lo hace y el mundo trabaja de de esa de esa manera bien la falta de mantenimiento como como se explicaba eh, los mantenimientos oportunos sea ligero de cualquier tipo nos ha conllevado en el último periodo a un incremento de las salidas por emergencia y a las salidas por es decir, a las averías reiteradas que están ocurriendo. Para tener una idea, nosotros eh, hemos tenido años, quizás dos años antes, que la salida estaba entre 0,4, entre 0,7 bloques diarios salían del sistema. A día de hoy están saliendo 1.7 bloques diarios. Quiere decir que eso, cada dos días tenemos un bloque y medio, dos bloques, eh, casi tres bloques, perdón, fuera de servicio. Eso es, prácticamente es eh, eh, constantemente estar en, la, en el proceso de solución de avería. El año pas eh, pasado, nosotros planificamos la entrada de tres unidades, lo explicamos también aquí en este espacio: de que iba a entrar eh, Renté 5, que iba a entrar Felton 1 y eh, el bloque 6 de Mariel, que entraron con retraso, que nos obligaron también a desplazar los mantenimientos que teníamos planificados, no poderlo eh, realizar hasta que esas máquinas. Esas máquinas entraron, entraron el año pasado, uno entró en julio, otro entró en septiembre, y eso nos permitió ya a finales del año pasado realizar eh, algunos mantenimientos. Dígase, el bloque 5 de Mariel se le realizó un mantenimiento de 90 días. El bloque 5 de Nuevita también se real, realizó el mantenimiento y el bloque 2 de Fecto que en estos momentos está en curso, ese mantenimiento también inició gracias a que esas máquinas pudieron entrar, fueron 460 megawatts que entraron al sistema y nos permitió una potencia no exactamente los 460, un poco menos, para poder tener una, una mejora. También eh, a, a este proceso de salida reiterada, eh, Hemos tenido que ir buscándole cómo ajustar los mantenimientos a esta cantidad de salidas imprevistas que tenemos. El año pasado se realizaron 60 mantenimientos ligeros en los, bloques, en los bloques técnicos. Pero varios de esos mantenimientos fueron del tipo que nosotros llamamos mantenimiento por oportunidad, que es un mantenimiento que el bloque sale por la avería y durante el tiempo que dura la avería se aprovecha para realizar mantenimiento en otros esquemas, ya que no tenemos el tiempo. Siempre que tengamos los recursos se aprovecha para realizar los mantenimientos. Ya hace un tiempo que cada una de las termoeléctricas va trabajando en la preparación de decir, un banco de problemas. Por pues decirlo de alguna manera, siempre se, que se tengan los recursos se va preparando cuáles son los... Mmm, acciones de mantenimiento que se puede realizar a esos bloques, si el bloque sale por 24 horas, si sale por 72 horas, si sale por 96, es decir, se va ajustando y cada vez que sale una unidad, es, eh, los trabajadores tanto de la termoeléctrica como los que están contratados de la empresa de mantenimiento a la ENSE se eh, vierten en realizarle acciones de mantenimiento que mejoren la confiabilidad. Quizás no es todo lo que, que quisiéramos, no es todo lo que necesita la máquina, pero siempre tiene un impacto en mejorar las condiciones futuras para cuando el bloque entre, no solo gane carga, no solo gane potencia, sino también que ganen confiabilidad. Es nos dé un poco más de tranquilidad que no vamos a tener una salida imprevista en los próximos días o en el momento que más que más se requiere. Lamentablemente nosotros en el mes de marzo tuvimos eh, la avería en Mariel, tuvimos el incendio, incendio. Que bueno, ahí perdimos dos unidades: perdimos la unidad número 6 eh, y la unidad número 7, son 170 megawatts. La unidad 6, menos dañada, pero que requiere también de un financiamiento para poder solucionar y devolverla al, al sistema eléctrico con los 100 megawatts que se había. Instalado. Y de María, además salieron otras unidades ahora en esta, en estas circunstancias, tuvieron averías. Sí, en esta circunstancia coincidió ese factor de coincidencia, de, de, de simultaneidad o de coincidencia, que se explicaba, tuvimos eh, el bloque número 5, que era el único que estaba, porque el 8 estaba de mantenimiento, se fue el 5. Y bueno. Eh, sí, María se quedó en cero, prácticamente. Mar, María se quedó en cero. Eh, la planta térmica de María se quedó en cero. Eso para los que trabajamos en las termoeléctricas es, es una condición muy difícil, una condición que casi prácticamente de contingencia. Ahí se crean puestos de mando, se trabaja continuamente porque no puede haber bloque. Si no puede haber termoeléctrica sin generación, eso es una cuestión prácticamente de principio para todos los trabajadores de, de la electricidad. No se puede dejar de mencionar las limitaciones de potencia eh, con que los bloques están trabajando. Ahorita hablamos que eran 600 megawatts, en ocasiones son más de 600 megawatts. Esto significa lo que ya explicamos, que los bloques no alcanzan su potencia, su potencia máxima. Y un aspecto muy importante y muy determinante en ese incremento de la limitación está dado en la utilización de eh, combustible crudo, que es realmente el combustible crudo que, que lo tenemos y que es el, 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 el mejor para poder trabajar, para poder generar, pero también... ¿Es tiene, que tenemos seguro? Tenemos seguro, pero también tiene sus consecuencias. Pero es más agresivo contra la tecnología. Es mucho más agresivo ese crudo, tiene minerales que eh, dan ensuciamiento, aceleran los procesos de ensuciamiento, pero el peor de todo es el azufre que tiene, ese azufre crea un nivel de corrosión muy alto en el interior de las calderas que nos obliga, primero perdemos espesor y se pregunta, bueno, salió otra vez por un hueco, salió un poro en el tubo. Bueno, sí, es que los tubos pierden eh, espesor precisamente por el, el tiempo de operación, pasándole por esa zona el, el azufre, pasándole por ahí todo el ácido que genera, eh, van eh, aumentando la corrosión, a veces de manera homogénea y a veces... ...corrosiones puntuales... ...o pitting como también le llamamos... ...y eso evidentemente cuando llega al espesor crítico... ...y un tubo que está sometido a presión... ...de vapor o de agua... ...bueno, es que ocasiona la explosión... ...a veces, no directamente... ...a veces provoca un salidero que impacta sobre el otro... ...lo hemos explicado también... ...ese salidero le da al tubo de daño... ...y entonces el tubo de daño se acelera... ...el proceso de, de erosión... ...y explota de manera bruta... ...y saca la unidad inesperadamente... ...porque... Eh, hay, hay momentos en los cuales se puede convivir con, con cierto daño dentro de la caldera pero hay cosas que son determinantes e invalidan la operación totalmente porque el daño sería, sería peor y bueno hay que cumplir con las condiciones que, que se ha dicho hablamos también ahora de los mantenimientos que están en curso Randy tenemos tres mantenimientos explicaba que hay tres bloques que en estos momentos están en, en la etapa de, de ejecución de mantenimiento Es más importante y el bloque que le hemos, eh, de ese recurso financiero que ha hablado el presidente, le hemos tratado de dar la prioridad y tratado de ubicar todo lo necesario para que quede en, con la calidad requerida, está el bloque número dos de efecto. Ese bloque es de 250 megawatts. Uno de los más importantes. Uno del de país. los más importantes del país. Y combinado con el uno además es la, es la mayor potencia como 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 central. Como central termoeléctrica, mm. sería la mayor de, de mayor potencia cuando ahora terminemos este mantenimiento va a ser el de mayor pero potencia. Se habla de la de la guitarra como central única porque tiene una sola unidad. Potencia pero pero Ferton, que tiene dos unidades cuando se suman es más más potente. Es correcto. El plazo que nosotros teníamos aprobado inicialmente para ejecuar, ejecutar el mantenimiento, y bueno, que lo tenemos aprobado todavía, fue de 84 días. Salió el 2 de mayo ese bloque y bueno, tenía previsto la terminación el 24 de mayo. Pero en estos momentos tiene una avería. Una, perdón, un retraso la ruta general, no una avería. Eh, la causa de ese retraso también ha sido objeto, se ha explicado también por la televisión, durante el proceso de la revisión y la inspección del rotor de baja presión. Eh, se detectaron la presencia de grietas o fisuras en, en dos de las paletas del cuarto paso y también había erosión en los dos pasos, tanto lado generador como lado turbina y por tal motivo se decidió trasladar ese rotor hasta aquí, hasta los talleres de La Habana, eh, para la empresa de mantenimiento central eléctrica que es la ENSI. Ahí, bueno, disponemos de más condiciones, tenemos el equipamiento donde montarlo y, bueno, se determinó realizar la sustitución de las paletas, las cuales teníamos en, en existencia, es decir, estaban, se habían sido anteriormente adquiridas y contábamos con ellas para hacer la sustitución. Eso fue un trabajo complejo, un trabajo que implicó eh, la inteligencia de todos los especialistas de la ENSE, de la participación también de las plantas, de la empresa importadora, que se conjugaron, se unieron hicieron posible que ese trabajo se hiciera de acuerdo a las normas. Eh, establecida. Y el, es decir, martes 24, ayer, ese rotor ya había concluido sus trabajos, se terminaron de hacer las pruebas pertinentes de balanceo y, y las mediciones que nos faltaban y ese rotor ya se logró enviar hacia afecto en un transporte especializado. Eh, llegó en horas de la tarde de hoy, ese rotor ya llegó a Fertum y se encuentra en la termoeléctrica que lo están esperando para iniciar el proceso de, de montaje de ese, de ese bloque. Estimamos que las pruebas y el primer rodaje de la turbina lo podamos estar haciendo ya en la primera semana de julio eh, para poder contar con esa potencia e incorporar esa unidad al sistema. También estamos realizando el mantenimiento mmm, prácticamente capitalizable a la termoeléctrica de talla piedra. Este es un bloque que, como decía, es el bloque más viejo que tiene, lleva mucho tiempo fuera, el mantenimiento lo programamos. Mega, 60 megawatts. ¿no? 60, 60 megawatts. Megawatt. El objetivo no es alcanzar los 60, va a poder alcanzar 50 megawatts porque tiene algunas limitaciones todavía en la caldera, ahí se ha hecho un trabajo muy profundo en la turbina el generador y ese mantenimiento que debe estar concluyendo para el día... Eh, 30 de este mes, mes de marzo, nosotros debemos estar incorporando esa máquina. El sistema 30 el, de mayo. Este, exactamente. Ya la unidad ahora está en proceso de ajuste. La, la turbina está en girador. La turbina eh, eh, se les realizaron las pruebas de las válvulas de seguridad y están, por supuesto, eh, eh, comprobando las presiones en caldera, probando válvulas de seguridad. Y el bloque número 8 de Mariel, que también fue un bloque que planificamos un mantenimiento. Eh, también se nos alargó, nos sucedió algo similar a la máquina de Fettum, tuvimos que trabajar en el rotor de baja presión de la turbina, pero ya ese es un bloque que está eh, prácticamente en pruebas de rodaje y ajuste también de la turbina, están balanceando dinámicamente el grupo y debe concluir. Por último, Randy, señalar que eh, estos bloques térmicos, así como la solución de la avería y los mantenimientos, eh, que además no son pocos, se trabaja organizadamente. Trabajamos las 24 horas, no solo en la ruta crítica, en todos los frentes se trabaja las 24 horas porque se requiere muchas veces mover el personal oportunamente hacia otros lugares. Por tanto, prácticamente el mantenimiento completo lo tratamos como si fueran ruta crítica o fueran determinantes del sistema para poder sacar el personal cuanto antes. Contamos. Para enfrentar los trabajos de estos trabajos con todo el personal de las termoeléctricas, además con los 4.220 trabajadores que tiene la ENSI distribuidos en cada termoeléctrica, hay una UV, un distrito, como nosotros le decimos, y eh, cuatro talleres que están de fabricación y reparación de piezas aquí en La Habana y cuatro que están distribuidos en el, en el resto de, del país. En conclusiones podemos hablar de que estamos en una situación hoy. 39% de generación de la, que, de la capacidad instalada en el país, tres plantas de mantenimiento que se irán incorporando gradualmente y podrán subir un poquito esa, esa capacidad de generación, pero todavía hay un déficit evidente de la capacidad de generación contra la demanda que tiene el país. ¿Qué sucede? En el momento que nosotros logramos incorporar estos bloques, tenemos planificado la ejecución de otros mantenimientos también de cara a... A poder enfrentar los meses de julio y agosto, que son evidentemente los más complejos que tenemos. Tenemos, como expliqué, la máquina número uno de Felton, Tenemos otros mantenimientos que realizar en la máquina de Céspedes, en las máquinas de, de Este Habana, en las máquinas propiamente de Guiteras. También está planificada una intervención de cara a poder enfrentar el verano con una menor afectación de esa potencia. Pero la situación sigue siendo compleja y las afectaciones se van a ir eliminando en la medida que se den los mantenimientos se incorporen estas unidades y además de eso se resuelva la situación del combustible. Y a eso se suma, como, como señalaba el ministro, pues la situación con la generación distribuida, que hay afectaciones también de mantenimiento y de reparaciones de, esa, de esos grupos electrógenos y hay falta de diésel suficiente para toda la, la generación, que es la que apoya en los momentos más críticos eh, a la generación de las termoeléctricas en el país. Ahí, como se ha señalado, pues hay un esfuerzo continuo de todos los trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional y especialmente de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas. Por allí estuvo el compañero Bernardo Espinosa y les propongo que veamos este reportaje. Este tipo de rotor hasta ahora era reparado en talleres de su fabricante en el exterior. Por la premura del, del, del tiempo que teníamos para poder entrar a la máquina. Decidimos hacer este trabajo en los talleres de la ENSE. Tras el diagnóstico fueron reparadas grietas, fisuras y fallas. Ingenieros, especialistas y técnicos de la empresa de mantenimientos a centrales eléctricas asumieron el 100% de las acciones correctivas. Estos trabajos, sin precedentes en Cuba, generan ahorros a las finanzas del país y reducen el tiempo de las reparaciones. Primero es, es el aspecto financiero, que cualquier evento de este tipo lleva un costo bastante elevado, eh, cerca de un millón de dólares, para poder ejecutar estos trabajos. Y segundo es el tiempo que nos tomaría exportar este, este rotor que pesa 36 toneladas. Esto nos da la oportunidad de ya con los mecánicos más, más viejos que sí tuvieron experiencias en, en la URSS y en Checoslovaquia, eh, preparar... Muchachos jóvenes que van ahora empaletando y son los que han llevado la vanguardia en este trabajo. Se está trabajando eh, a 24 horas con dos brigadas eh, de 7 y media a 7 y media de la noche y otra brigada que entraría de 7 a 7 y media de la mañana. Mientras se cumplía el cronograma de la reparación, en Felton avanzaron los trabajos en el mantenimiento ampliado de la caldera número 2. Ya se concluyó la soldadura. De todas las tuberías en el interior de la caldera, se concluyeron los trabajos en el calentador de aire regenerativo y se realizan pruebas hidráulica caldera y la prueba de hermetricidad caldera. Se trabajan las terminaciones que son de aislamiento térmico y ojalatería del de resto del bloque. La unidad número 2 de Felton, en el momento de su salida del sistema, entregaba al país alrededor de 130 megawatts, con el 50% de su potencia limitada y con frecuentes salidas imprevistas. Nosotros estamos estimando que la caldera web va a tener sus condiciones de potencia y que el bloque quede por encima de 220 megawatts. Este bloque se va a terminar para finales del de, mes de junio, inicio de julio. Estaríamos haciendo ya las pruebas, eh, particularmente para el primero de julio. Tenemos previsto ya hacer el, el rodaje de esta mañana. Este domingo 22 de mayo, en los talleres comenzó la fase final del trabajo en el rotor. Desde la madrugada arrancó la preparación para transportar en las próximas horas la pieza ya reparada. Sin perder un día, se trabaja de forma continua. Solucionar limitaciones tecnológicas que hoy impiden que las máquinas alcancen sus potencias de diseño, permitirá progresivamente reducir el déficit en la generación. Esta es una prioridad del gobierno cubano, con seguimiento constante para revertir la actual contingencia del sistema eléctrico. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.eu Bueno, no hay duda que lo que más se debate en Cuba en estos días es el tema eléctrico, porque el déficit de generación que se ha explicado en esta mesa redonda lleva a los molestos apagones que la población, pues nuestra población ha estado sufriendo, hemos estado sufriendo en todos estos últimos días y que significan, por supuesto, eh, cambios en la dinámica de las familias, problemas en temas alimentarios, situaciones también con las comunicaciones, si impacta, la electricidad impacta en toda la vida del, del país. Y eso, por supuesto, también es un reto para la Unión Eléctrica Nacional, El compañero Ramando Sepero, director de la Unión Nacional Eléctrica, está esta tarde con nosotros y me gustaría Jorge Armando poder explicar un poco cómo se trata en medio de una circunstancia tan compleja, tan difícil como la que se ha explicado de programar los apagones, de poder informar a la población, una de las cosas que más nos llega en Cuba Debate, en las opiniones también, que a veces no saben la hora en que es el apagón y necesitan pues prepararse. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está organizando? ¿Qué información se le puede dar a la población a nivel local? ¿En qué circunstancias están. Sí, buenas noches, Andy, para ti y para todo nuestro pueblo. Eh, indiscutiblemente, el, el tema de, del apagón, es algo no deseado en, en, en un sector eléctrico que se hace para dar servicio las 24 horas. Nosotros normalmente, como se ha explicado, sí, mantenemos, mantenemos en el país un nivel de bloques en mantenimiento. Siempre hay un nivel de bloques en mantenimiento para cumplir esto que decía ayer anteriormente, los mantenimientos eh, en los diferentes eh, tipos de mantenimiento. Y se debe operar el sistema. Como decía el ministro, con una reserva, nosotros operamos normalmente el sistema, deseamos que sea una reserva sobre los 500 megawatts. Al menos debemos tener de reserva el valor de la potencia de la, de la unidad más grande que esté en servicio en el momento. De forma tal que si esa unidad sale con la potencia que usted tiene de reserva, usted logra suplir ese déficit de energía momentáneamente. ¿Esa reserva usted, quiere decir que usted está produciendo más que la demanda que tiene? Sí, si usted normalmente tiene los bloques a un nivel de carga que permiten entonces... Eh, ante una falla de cualquier bloque imprevista, una salida abrupta de un bloque, se prepara el sistema para que al menos tenga eh, en reserva la potencia del bloque más grande que tenga el línea. Si no, debíamos tener al menos una potencia alrededor de los 300, 317 megawatts, que es la potencia del bloque unitario más grande que tenemos nosotros de Quitera. En un momento operábamos con 500 megawatts ¿Qué nos ha pasado en los últimos tiempos? Estamos operando sin reserva. Y eh, como decíamos, tenemos tres bloques ahora en este momento y tres bloques en mantenimiento. Unidos a estos mantenimientos, han salido entonces, en este momento hay cinco bloques fuera por avería. Cuando coincide este nivel de avería con los bloques que están en mantenimiento, ya el nivel de afectación es muy grande, si el nivel de, de, de falta de potencia es muy grande. Y mm, no logramos cubrir esa demanda. Está planificado. Si tenemos planificado por a diferentes territorios un nivel de, vamos, le llamamos bloques de apagón, cada provincia tiene cuatro o cinco bloques de apagón, indistintamente, en dependencia del tamaño de la, de la provincia, de la cantidad, cantidad de consumidores que tiene la provincia. Desde luego, las provincias mayores, de mayor demanda, tienen ma, un nivel mayor de bloques. En condiciones normales, vamos a decir, eh, cuando, cuando el sistema opera. Y si se hace una, una falla eventual, salen inesperadamente algún, algún bloque del sistema, estos bloques son capaces, te puedes hacer una rotación eh, de estos, de estos bloques de apagón, y te permite entonces um, mantener un apagón de cuatro o seis horas. Es lo que nosotros, es la línea de deseo, de luego, el deseo es que no haya que no haya apagón. Pero bueno, cuando se producen estas eventualidades, eh, el, está planificado cuatro o cinco bloques por provincia. Eh, nos permite una carga, asumir una carga entre 20, 20 y tantos megawatts. Pero cuando hay un fallo de conciencia como esto ahora, que supera entonces el apagón, ya se va de los 20 megawatts a una provincia pequeña, a veces meduana, se vale los 30 megawatts, 40 megawatts en ocasiones, ya usted no puede hablar de un bloque, ya tiene que entonces asumir dos bloques. Y entonces ese programa de rotación no lo logras cumplir. El sistema es una cosa viva, es decir, el sistema eléctrico no es una cosa estática. Usted, inclusive, ¿qué nos ha pasado con los últimos tiempos por estas causas que explicaba el 10 salen diariamente saliendo 1,3 bloques, a veces 2 bloques por día. Entonces, estás dando mantenimiento, tienes averías, y encima de eso te sale un bloque encima que no estaba planificado, te salen dos bloques que no estaban planificados. como ayer? Como ayer, eh, y o sea, entonces, como ayer a, Guitera no estaba grande. planificado, la unidad más grande del sistema estaba trabajando estable. Una descarga atmosférica nos, nos dañó un par de del transmador de salida y sale Guitera imprevistamente. Ya entonces, esa planificación que usted tiene hecha el apagón ya no se puede cumplir. Y son cosas que ocurren al instante. No te da tiempo entonces eh, de hacer otra cosa que abrir, porque obligatoriamente la energía tú estás sirviendo la que, lo, la que tienes, no logras acumularla. ¿no? Y entonces mm, no logra el sistema cubrir esa demanda. ¿Qué nos ha pasado en los últimos tiempos? Que entonces no hemos podido cumplir con esa rotación de los bloques. Y entonces en ocasiones eh, hemos dicho está hoy el trabajo para decir el apagón planificado es tal bloque de, de tal provincia la, la rotación se circula todos los días en los medios informativos, en las redes sociales en las páginas institucionales de cada provincia pero a veces no cumples con eso porque entonces salió un bloque que no estaba previsto y entonces usted que estaba previsto que lo apagaran por la tarde, tuvo que entrar apagón por la mañana sí, hay, persona, hay bloques que le ha tocado en la mañana y le vuelve a tocar y en, la noche, en la tarde ¿Por a veces se apagó por la mañana, no estaba previsto que, que entrara por la tarde, el caso de ayer había un nivel de, de, de afectación Pensábamos en la tarde tener un nivel menor y lo que hizo fue que salió guitera. salió salir gitera, entonces parte del apagón de playana volvió a tener apagón por la tarde. Inclusive llegamos a un apagón en el horario de la, de la noche y la madrugada, muy alto como estaba previsto. Y esas son las cosas que nos pasan. Normalmente está planificado, como te repito, cuatro o cinco bloques que permita una rotación, que el que se apagó por la mañana ya no se apague por la noche, el que se apagó por la noche y al otro día se apaga eh, de día y así se va rotando de forma tal que la población sienta la menor el menor impacto de, de, de esta afectación ocurre también nos pasa con mucha frecuencia y es motivo de queja que entonces a veces decimos que el apagón es de cuatro horas y no cumplimos el horario del apagón una realidad es algo que la población se queja con mucha frecuencia en las redes sociales y en los distintos medios en las entrevistas que hace de la población y es una realidad también que nos ocurre ¿Qué pasa? El, 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 sistema, el sistema es un todo. lo componen la generación, el proceso de generación, que se ejecuta en las plantas térmicas, en la generación distribuida, tanto con motores a diésel, motores a, a fuel, y en los grupos, también en los parques solares, en todas las fuentes de energía renovable que tenemos en el país. Eh, está también el proceso de transmisión, que son las redes de transmisión, Entran ahí entonces a jugar las subestaciones de transmisión y las redes de distribución hasta llegar hasta nuestras casas, ya las redes, la red, vamos a decir, la parte de servicio de nuestro hogar Cuando ocurre, sí, como decía, el sistema está hecho para trabajar ininterrumpidamente. Se calculan los circuitos, cuando se proyectan los circuitos, se, pro, se proyectan para un nivel de carga, pero nunca esa carga coincide totalmente en, en un espacio de tiempo. Es sí, un factor de coincidencia, eh, de .5, .6 en base a la carga que tienes instalada pero cuando, ¿qué pasa? cuando usted se va a quitar el, el servicio retira el servicio por un espacio de 4 o 5 horas, a veces más cuando tú repones el servicio nuevamente cuando eh, instalas nuevamente la, la corriente de los circuitos, la coincidencia entonces en todas las cargas es eh, eh, mayor, es, uno, ¿no? es uno, es mayor. Sí, el 100% de las cargas coinciden, porque en ese momento arrancan todos los equipos electrométricos que tenemos en las casas, arrancan todos los refrigeradores. En ese momento conectamos todas las bombas para llenar los tanques de agua, encendemos entonces lavadoras si y hay que lavar en la casa. En ese momento se ponen a cocinar. Entonces hay una coincidencia de todas esas cargas, a nivel de hogar y a nivel de todo el barrio, vamos a decirlo así. Y entonces de todo el circuito que alimenta esa. Y entonces ahí se producen sobrecargas que a veces no soportan los trasmadores y los circuitos que alimentan. Y entonces viene la avería, entonces, que falla el transmador de la comunidad. Que ya no es por la generación, sino por la transmisión. Es porque usted tiene, entonces, a, te, tuvo cuatro horas pavón, pero a la hora de conectarse falló el transmador que alimenta a mi, para poner el ejemplo. O falló el circuito que alimenta a mi vivienda. Y entonces mm, eh, hay un tiempo para coger esa avería, para terminar, primero determinarle el fallo que ocurrió y después resolver esa avería. Las limitaciones que hoy tiene la generación. Eh, térmica, también la tiene el resto del sistema. La tiene la red de transmisión, la tiene la red de distribución, la tiene el servicio que damos a los hogares. Y entonces, a veces no tenemos los recursos necesarios, a veces nos falta el transmador, a veces tenemos entonces de, de, de repuesto el repuesto del transmador en la capital provincial. Y la avería ocurre en un municipio. Y tiene que pasar entonces de ese municipio a la capital provincial a buscar el transmador para venir y reponer ese barrio. Y esos son tiempos que van a corriendo y entonces... Ya usted tuvo seis, tuvo cuatro, seis horas de apagón, y encima de eso demora entonces cuatro o cinco horas más eh, en la solución de esa avería, en dependencia de la complejidad que tenga esa avería. Y entonces eh, son cosas que nos pasan que en realidad irritan a la población, eh, crea estados de ánimo. Mm, diariamente se, se, se chequean estas cosas. Diariamente nosotros hay que decir que hay un desvelo mm, a todos los niveles, a un nivel, nivel de la máxima autoridad de, de, de nuestro país de la dirección de nuestro ministerio, de toda la dirección de la Unión Eléctrica. Diariamente esta cosa se revisa. El tiempo de introducción mayor que tuvimos en, en el país, en el circuito que más afectó, la causa de esa afectación. Desde luego también inciden, no todo es, inciden también eh, problemas nuestros, que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando. Yo creo que no, 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 no es injusto que pensemos que todo está bien. Hay problemas objetivos nuestros que tenemos que... De recursos, hay que solucionar, pero hay problemas también de organizativo que tenemos que también trabajar, ir perfeccionando en la medida que, que desarrollamos nuestra actividad. Pero indiscutiblemente son, es de las cosas que nos pasa a diario y está también el acceso a veces en esta, en esta temporada de, de, de lluvia, de, de lluvia. ¿no? hay lugares que se hacen difícil el acceso, para usted llegar, se nos, nuestras redes son aéreas y están acechadas por las incremencias del tiempo y sí, por todos los factores eh, eh, naturales que pueden afectar una red eh, eléctrica aérea y entonces a veces localizar una falla en el medio de, de estas situaciones nos provocan y bueno, de modo real son las causas que provocan que las afectaciones se entiendan más de lo que estaba planificado. Hay una disposición de cada uno de los territorios a, a informar a las personas sobre, sí, sobre diariamente el, se debe informar. Yo creo que hay que ser de las cosas que más tenemos que trabajar también es el, la información allí en el territorio, porque muchas veces a nivel nacional usted no tiene toda la información de detalle y hay que informar la próxima allí qué pasó anoche en mi, en mi cuarto, qué pasó en mi municipio. Bueno, por la radio base, por la, 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 la televisión ahí local de la provincia, por la emisora de, de municipio. Yo creo que es importante, lo hacemos ya en las empresas eléctricas en cada territorio. A través de las páginas web de cada empresa eléctrica, a través de los diferentes, diferentes medios que dispongamos. Eso también se está haciendo, bueno, todas las mañanas en buenos días. La Unión Eléctrica está dando información en esta circunstancia de emergencia en la que estamos y de emergencia, pues ha estado en las últimas horas la, el mayor bloque de generación del país, el de la termoeléctrica, Antonio Guiteras. Tenemos contacto ahora con nuestros compañeros en Matanzas para que nos actualicen sobre la situación en este momento en la guitarra. Saludos, gracias por este contacto. Efectivamente nos encontramos en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, mayor bloque unitario del país, que en la jornada de este 24 de mayo recibió el impacto de una descarga eléctrica, lo cual motivó su salida del Sistema Electroenergético Nacional. Para actualizarnos de su situación nos acompaña el ingeniero Misbel Palmero Aguilar, director de esta institución. ¿Qué consecuencias tuvo el impacto de esta descarga eléctrica y qué medidas adoptaron? Bueno, eh, después de haber revisado por parte de una comisión encargada de hacer la inspección de los daños ocurridos, la afectación ocurrida a la entidad, eh, se detectó, se determinó que realmente la parte afectada solamente correspondía a un pararrayos que está ubicado en la fase B, por, en la parte de 220 mil 220 voltios y se procedió al, eh, a la sustitución de este pararrayo, al igual que los, eh, los otros dos que corresponden a las bases A y C. O sea, eh, de manera resumida, se cambiaron los tres eh, descargadores, valvulares, que constituyen los pararrayos de esta línea de alta tensión. Sin mayores consecuencias en el resto de la instalación, no hubo ningún otro daño a la instalación. En el horario de la mañana de este 25 de mayo lograron sincronizar al sistema electroenergético nacional, pero pocas horas después volvieron a salir. ¿Qué, lo, qué motivó esta salida y eh, cómo se ha comportado la jornada en cuanto a este tema? Bueno, eh, una vez sincronizada la unidad como parte del proceso de arranque, eh, existe una etapa en la que hay que desconectar los equipos que se están alimentando de la red nacional y alimentarse internamente de la propia generación que está ocurriendo en ese momento y durante este proceso eh, ocurrió un fallo en uno de los interruptores a la hora de efectuar el cambio que motivó a que no se pudiera efectuar correctamente el intercambio y por protecciones eléctricas nos sacó de servicio la, la unidad nuevamente. En este momento nos encontramos eh, ya sincronizados y también nos encontramos en proceso ya de asimilación estabilización y subida de carga de la, de la unidad. ¿Existe alguna otra dificultad además de las causadas por el impacto del rayo? Bueno, no tenemos ninguna otra dificultad declarada en la unidad después de haber sido inspeccionada y revisada. No tenemos problema con combustible ni tenemos problema con ningún otro insumo de la producción. ¿Qué trabajos están acometiendo en estos momentos y qué perspectivas tienen para las próximas horas? Bueno, en estos momentos eh, nos, en nos encontramos en proceso de estabilización y eh, subida de carga para poder lograr la máxima potencia de la, de la instalación. En las próximas horas esperamos poder alcanzar la máxima carga de 220 megawatt. Muchas gracias a usted Miguel por esta declaración y también le agradecemos al colectivo que sabemos que está laborando de manera ininterrumpida. Así finalizamos este contacto desde la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas. Le ofreceremos más información en próximas emisiones. Saludos. Gracias a nuestros compañeros de TV Yumurí por estos detalles, a los compañeros de la dirección de la Termoeléctrica Antonio Guitera. Y en estas circunstancias, viceministra Tatiana, el acomodo de cargas, el, el impacto del sector estatal es sin duda fuerte para tratar de no afectar a la población. También hace falta, en medio de circunstancias tan difíciles, que la población también ayude de alguna manera a. Para entre todos poder paliar esta estas circunstancias en las que estamos. ¿Qué se trabaja, qué se hace con la economía y con la población? Bien, buenas noches, Randy, para ti, para el colectivo de la mesa y para toda la población que en este momento sintoniza o visualiza la, la mesa redonda. Eh, resulta muy difícil hablar de ahorro cuando cuando en, cuando estamos en situación de emergencia y tenemos afectaciones al servicio eléctrico. O sea, estamos sufriendo las afectaciones al servicio eléctrico y a veces resulta contradictorio de cómo me van a pedir que ahorre cuando realmente estuve cuatro, seis, ocho o más horas apagado en, en el día. Sin embargo, es imprescindible tener en cuenta que el sector estatal está, está recibiendo para mitigar justamente el impacto que pueda tener esta situación en el sector residencial, tiene ajustes desde la planificación de la economía, ajustes severos en los portadores energéticos, ya sea de electricidad o de combustible. Y que muchas de las limitaciones que hoy tienen las producciones del sector estatal y los servicios que recibimos están justamente eh, sus causas en, en estos ajustes y en estas limitaciones propias de la cantidad de portadores energéticos de las que dispone el sector estatal para acometer su, su encargo, ya sea social, estatal o de o productivo. Y esas limitaciones por plan se le suman la de las averías, ¿no? La de las averías, sí, si se... De la, para, por supuesto, por supuesto hay, hay entidades del sector estatal enclavadas en circuitos que se apagan. Y encima de los ajustes que tiene desde la economía, obviamente, también reciben el impacto que, que tenemos todos en la, en la población. Desde el punto de vista organizativo, resulta imprescindible el refuerzo de las medidas que desde los consejos energéticos se vienen tomando desde hace mucho tiempo y que en, en periodos de contingencia, los sistemas de trabajo para contingencia y valga la redundancia recobran una importancia crucial eh, para garantizar, como decía anteriormente, que cada kilowatt-hora que se pueda dejar de gastar. Eh, u optimizar en el sector estatal sirva para mitigar el crecimiento de la demanda que tiene el sector residencial. Las afectaciones en los últimos días han sido durante las 24 horas, eh, la demanda no ha sido pos posible cubrirla desde, desde las unidades de generación de la Unión Eléctrica y esto ha hecho que la población en algún momento del día tenga afectado el servicio en sus hogares. Y, y en el sector residencial, obviamente, obviamente también recobre importancia el, el uso racional. Nosotros insistimos en que no se trata... De, de sacrificar el confort de vida que ha alcanzado nuestra población en sus hogares. No se trata de vivir eh, limitando el consumo de los equipos de los que dispone la población, sino de hacer un uso racional de estos, que si no es necesario tener una luz encendida, pues no se encienda, que si usted no está mirando el televisor, no lo utilice como radio si no lo está mirando. Eh, etcétera, hay, hay muchas medidas que se, que se conocen, que hay, que existen spots tanto radiales como, como televisivos, que, que en estos momentos recobran mayor importancia. Nosotros eh, hacemos un llamado a las organizaciones eh, laborales, o sea, a los, a los colectivos laborales, a la administración de los centros estatales, de que refuercen todas las medidas para el uso racional en sus entidades y también a la población que, que debemos tener claro que cada kilowatt que no derrochemos es un kilowatt que beneficia no afectarnos cuando la demanda, en los momentos en los que la demanda del sistema... No, no es capaz de suplirse desde la generación con las afectaciones que han explicado el director de la Unión Eléctrica y el director de generación de la Unión Eléctrica. Incluso se ha corrido en algunos momentos las horas de pico eléctrico por el calor también que, que hay. Eh, los, la, el, la incidencia de la temperatura y los incrementos de la temperatura han hecho y sobre todo el aumento de la cantidad de equipos de clima que felizmente hoy dispone nuestra población. Lo cual sin duda mejora la calidad de vida de, de nuestros hogares. ha hecho que haya que ocurra un pico, además del horario pico normal del sistema que está ocurriendo en este tiempo, cerca de las 8 de la noche, ocurra otro pico, justo a las 10 de la noche. Ya, ya la población como que se ha ido educando de encender los aires después de las 10 de la noche. Y entre diez y media y once de la noche ocurre un segundo pico asociado Evidentemente, al incremento de la utilización de los equipos de clima. Gracias, Tatiana. Ministro, en estos minutos que nos quedan, eh, ¿cómo seguir trabajando en medio de estas circunstancias tan complejas? ¿Cuáles serían las acciones que se seguirán acometiendo en lo inmediato? ¿Algunas perspectivas para enfrentar este, esta situación? Sí, bueno, Randy. Bueno, primero que todo decirle el compromiso que tienen hoy todos los trabajadores eléctricos y los de cupé también, que, influye, que trabajan en todo lo que es el suministro de combustible hacia las instalaciones de generación, en la solución de todas las afectaciones que hoy tiene el sistema eléctrico y también en la búsqueda constante de soluciones e innovaciones para que permiten en estos momentos mitigar las limitaciones que tenemos con los recursos. Yo creo que, hay que es un compromiso y también es... Es una, es una satisfacción para nosotros todo el trabajo que realizan hoy eh, nuestros obreros, ingenieros y técnicos en la búsqueda de las soluciones, cuando a veces no hay una pieza o no hay una solución eh, de cambio, de recambio a una pieza, las soluciones que le buscan a estas a esta, a esta situaciones. Que nuestro pueblo tenga la total confianza. De que se trabaja día y noche en, la, en minimizar las afectaciones y en resolver los problemas de las averías que surgen en, nuestra, en nuestras instalaciones energéticas. Que recibimos el apoyo de todos los organismos y las autoridades administrativas y políticas en, la, en cada una de las provincias con las cuales trabajamos y también mantenemos una máxima atención para resolver también cualquier situación que se genere en el menor tiempo posible y que contribuya también a una solución más inmediata y evitar estos molestos apagones. Que diariamente vamos a mantener informados a todo nuestro pueblo de la situación puntual que exista cada día con la generación de electricidad y la situación que, que, vamos a, que, que podremos presentar día a día. Que gradualmente se irán ejecutando los mantenimientos y se irán dando soluciones a los problemas que hoy tiene la generación y iremos restableciendo la capacidad de generación eh, que, ten, que tenemos. Que estamos trabajando estratégicamente, estratégicamente, en buscar un cambio de una matriz energética total que, 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 que contribuya a, a que las fuentes renovables de energía predominen dentro del sistema energético nacional, pero esto también llevará tiempo y también lleva recursos y será un programa que tenemos estratégicamente montado a mediano y largo, y largo plazo. Y que se buscan vías también en estos momentos para estabilizar la situación de los combustibles. Estamos buscando vías que permitan estabilizar la situación del combustible. Y que ante esta situación difícil que tenemos hoy, eh, hoy con, la, con la generación... Eh, se impone una verdadera conciencia de ahorro tanto en el sector estatal como también en el sector residencial que nos permite también, como explicó la viceministra Tatiana ahora, eh, minimizar las afectaciones porque ahorrando uno, otros son los que, pueden tener otros esa electricidad hoy que nos falta eh, para poder demandar en la economía y bueno, también en la, en, la, en la sociedad. Bueno, gracias ministro por sus informaciones, por sus precisiones, gracias a la viceministra Tatiana, al compañero Armando, Edier por habernos acompañado en esta mesa redonda. Creo que hay elementos importantes que se han explicado de la tensa situación que tenemos con el sistema eléctrico nacional. Apenas el 39% de la capacidad instalada se está generando en este minuto. Hay, eh, hay unidades con averías, unidades en mantenimiento y eso pues lleva a que hay un déficit de generación frente a la demanda. Que tiene el país. Las circunstancias, pues, llevan a los molestos apagones. Se trata de organizar lo mejor posible, de informar a, nuestra, a nuestro pueblo. de cuándo está programado en cada una de las provincias, en cada uno de los territorios y seguir avanzando en esta búsqueda de soluciones a las averías. y a los mantenimientos necesarios en cada una de estas instalaciones en el país. Habrá información constante, como se ha dicho. A la población, todos los días en buenos días, habrá información desde la televisión, los medios de comunicación del país, la radio, la televisión, los medios digitales, los medios impresos, pues estarán dando información sobre esta situación y por supuesto también nuestro reconocimiento a esa entrega de todos los trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional que en medio de circunstancias tan complejas trabajan hora a hora, día a día para poder enfrentar. Esta contingencia. Nosotros pues estaremos también a disposición en la mesa redonda cuando sea necesario seguir ampliando esta información. Gracias a ustedes, nosotros nos despedimos con nuestras imágenes del día. Comenzó el payoff de pelota de día para no gastar combustible y eh, ya ganaron las tunas y Santi Espíritu su primero, en sus primeros juegos. Buenas noches.